El escenario se vistió de gala con la presencia de la Calaca. La orquesta del Chino Medina le acompaña. Calacas de papel representan a su vez el equipo de música de aquel que un día se fue. La foto del Chino Medina trae a la memoria su legado, bailando, entonando y danzando. Música maestro, dijo desde el cielo, y la orquesta de carne y hueso hizo sonar los instrumentos. Así fue como los hermosillenses disfrutaron de una tarde llena de recuerdos, al son de las melodías de la orquesta que por muchos años dirigió el maestro, y en homenaje a su memoria y trayectoria, un altar dedicado a Rodolfo el Chino Medina, fundador en 1981 de la famosa orquesta que hasta la fecha continúa como una de las favoritas. La Catrina pasea y pasea, contoneando sus caderas, por la Plaza Zaragoza se atraviesa, pues es la invitada especial al Festival de la Calavera. Festival organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Arte, que ofrece a los visitantes una amplia exposición de altares de muertos y catrinas, desde las pequeñas hasta las monumentales, un atractivo para quienes visitan el centro histórico y su kiosco, una tradición mexicana por el Día de los Fieles Difuntos que trasciende en el tiempo. Con imágenes de Antonio Victorín, informa para Telemax, Brenda Hernández.